Literal que llevo una hora preparándome para grabar este vídeo. Que me lo toma con calma. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de la llave del baúl. Bienvenidos un año más al canal de la llave del baúl. Empezamos el año 2020, el primer vídeo del año. ¿Y qué se me ocurre traer? Un finiquitados. No sé, me veo rara. En el último vídeo de finiquitados os invitaba a ir acumulando vuestras cositas terminadas para, una vez llegado este punto, este vídeo, hacer aquí entre todos el reto de los finiquitados. A ver quién ha gastado más. Me encantaría que, una vez acabemos el vídeo y sepa cuántos productos tengo aquí encima de la mesa, que todavía no los he contado, pues vosotras también me escribáis los que habéis gastado en este tiempo desde noviembre y diciembre, que son los finiquitados que yo tengo aquí encima de la mesa. Y eso, pues a ver quién ha ganado, que no hay ningún premio, ¿sabéis? Es simplemente el hecho de decir, pues tengo ansia viva, pero también gasto muchas cosas. Y luego el hecho de liberar espacio y volver a estrenar cositas, que a mí me encanta, sinceramente. Este es otro de esos vídeos que me gusta mucho grabar. No puedo empezar el vídeo sin recordaros que tenéis abajo un botón que pone suscribirse. Si está en rojo es que no estáis suscritos al canal. Y si ya habéis visto más de un vídeo del canal, pues lo suyo sería que empecéis a formar parte de esta familia de llavecitas, ¿no? En el momento en el que le deis se pondrá gris y entonces ya seréis una llavecita oficial del canal. Además tenéis una campanita al lado a la que, si le dais, pues YouTube por lo visto os avisará cada vez que pongo un vídeo nuevo. ¿O no? Es que solo se lo hace a algunos privilegiados. En fin, empezamos el 2020 con energía, con muchas ganas de llegar muy pronto a esos 10.000 que yo me propuse en 2019, que no ha podido ser, pero que oye, yo estoy contentísima por la comunidad tan apañada y tan baja que tenemos aquí. Hay una pelusa volando. En fin, bueno, ya sabéis que en este tipo de vídeos, en el de finiquitados, yo saco cosas al tuntún. He intentado colocarlas encima de la mesa para verlas mejor, porque si las meto en la bolsa de finiquitados, pues al final las voy sacando con menos orden aún. Y yo aquí veo mucha cosa. Ya sabéis que no importa el tamaño de los productos que hayamos acabado. Lo importante es que los hayamos acabado. Los quitemos de ahí, liberemos espacio y dejemos paso a cosas nuevas. Así que aquí habrá tamaños un poquito de todo. Voy a empezar, como siempre, como es tradición en este vídeo, por el ambientador de rosa, que he vuelto a gastar otro. Suele durar un mes o así. Está un poco lleno de polvo, ¿eh? Pues eso, suele durar un mes. Me encanta, lo compro en día. No sé cuánto me cuesta. Creo que son 3 euros o algo así. Y me gusta muchísimo cómo huele el baño en el que está puesto. Así que lo seguiré repitiendo una y otra vez. Estaba mirando por si tenía algún desodorante más, pero no. Solo tengo este de tulipa negro. Este yo no lo he usado. Este lo ha usado mi marido. Lo compramos porque era 0% parabenos y sin sales de aluminio. Pero a mí este olor no me gusta porque me recuerda a la infancia, a cuando había gente que iba al cole y se echaba este desodorante pero no se había lavado las axilas. ¿Sabéis ese olor que se genera entre el desodorante de tulipán negro clásico y el sudor? No sé si lo sabéis, no es agradable. Entonces le tengo manía a lo que es el olor de este desodorante. De hecho, aunque a mi marido le haya gustado, que creo que le ha gustado, no se lo pienso comprar más, porque a mí cuando me pasaba el brazo por encima y me daba el olor de esto, no es que él llevase el olor ese que os digo del colegio, ¿vale? El del sudor con el desodorante. Ya es solo el desodorante, ¿vale? Solo el olor del desodorante a mí me recuerda a eso y me da... no me gusta, básicamente. Así que aunque a él le haya gustado, no lo pienso comprar más. Porque huele exactamente igual que aquel que era... ¿sabéis? Que se sacaba así. Empezaba el año explicándome de puta madre. Voy a seguir por este producto. Ya sabéis lo que es si lleváis mucho tiempo en el canal. Es un producto que descubrí en una Birchbox. Es un autobronceador gradual que me flipa y lo utilizo durante el año. A lo mejor en verano ya menos porque mi piel va cogiendo color, pero durante el año, para mantener ese bronceadito natural y no pasar a amarillo pajizo, que es el color que se me suele quedar a mí con la piel olivácea que tengo, pues así lo voy manteniendo, ¿sabéis? Para que mi piel tenga un color pues más o menos bonito. Es una crema hidratante blanca que con el paso del tiempo se va oscureciendo. Entonces cuanto más a menudo te la apliques, más color vas cogiendo de piel. Pero yo me lo doy ahora en esta época pues una vez a lo mejor a la semana. El caso es que todavía me quedaba un botecito y lo he gastado también. Ya tengo ahí el repuesto, o sea que lo voy a volver a comprar. Esto es la pera limonera y está sucio todo. Es de Minetan, se llama Invisible Color, ¿vale? Y lo tenéis etiquetado en mi perfil de Picker. Ahí os voy dejando todo lo que me gusta. También he gastado esta exfoliante de café que me regaló mi hermana, creo, la Navidad pasada, que la empecé a usar hace relativamente poco. Me ha gustado, son de esas de azúcar,
y huele muy bien a café, si te gusta el olor a café, claro está. La sensación en la piel es agradable, el bote es enorme, son 250 mililitros, me ha costado un poco acabarlo, pero bueno, la sensación final es que está bien. No sé si lo compraré porque ya sabéis que entre las cajas y cosas de esas pues tengo un montón de exfoliantes y de productos en general. Entonces, no lo voy a comprar de momento porque tengo otra que voy a empezar a usar ya. Luego tengo un par de cremitas para el cuerpo, las dos hoy. Son de Yves Rocher. Esta es una de un After Sun de estos 3 en 1 con perfume de Monoi, que huele bien, no está mal, pero me sigue gustando más el aceite de Monoi. No sé si lo volvería a comprar o no. La verdad es que el producto está bien, pero me gusta más el aceite de Monoi. Y luego este, que es un producto que me encanta, que es, lo he partido por la mitad, ya sabéis, cuando me gusta algo. Es una leche corporal con pulpa de aloe vera. Además, este envase me lo regalaron para mi cumpleaños, de esto que vas a la tienda y te hacen un regalito. Y es la edición 60 aniversario de la marca Yves Rocher. Me encanta este producto y lo volvería a comprar yo misma sin lugar a dudas. Me gusta un montón. Este lo llevaba en la bolsa del gimnasio. Y es un placer cuando sales de la ducha o has ido a nadar, después de estar ahí metida en el cloro, darte esta cremita. Me encanta. Aparece el primer producto del calendario o de los calendarios de Adviento del año 2019 aquí en el Finiquitados. Este era un gel del calendario de Yves Rocher, de los de edición especial de Navidad. Buah, estoy espesa. Este olía a almendras dulces. Olía muy bien, por eso fue el primero que cayó. El primero que metí en la ducha. Así que bueno, pues yo creo que está muy bien gastar en Navidad un gel que es una edición especial de Navidad. Por lo tanto, estoy muy contenta de haberlo gastado. No sé si lo compraría yo misma por mí misma, porque ya una vez fuera de Navidad, hombre, si te gusta el olor lo puedes usar, ya sabes, pero no creo que lo comprara, tampoco es que me haya enamorado muchísimo. Y luego, en vez de una, pues tengo dos cremas de manos diferentes, las dos están abiertas así. Una es de la marca Cachier, una crema de mano con certificado bio, y la otra es de Merci Handy, las dos las recibí de Birchbox, yo creo que una en una caja, puede ser, no sé, tengo un follón. Yo diría que una la recibí en una caja y la otra de esto que compras y pones un código y te llegan productos X. Esta huele muy bien, huele a Monoi, no está mal, o sea, el olor me gusta, pero lo que es hidratación no noté mucha hidratación. Sin embargo, esta de Cartier se nota que es una crema natural, ¿sabéis? Es como que la piel lo absorbe enseguida, lo agradece y la sensación de suavidad en la piel pues perdura en el tiempo. Así que esta, sí, la recomendaría. Esta, poni funifa, si os gusta el olor, pues bien, pero me quedo con esta. Luego aquí, in the middle of nowhere, aparece, es un bote de acetona y ya está, para retirarnos el esmalte de las uñas. Este es el que me gusta comprar de día, además que lo compro en día porque me gusta el de día. Hay otro que es lila y no lleva acetona, pero eso es que tardas 3 días en quitarte el esmalte de uñas, así que prefiero que lleve acetona. Y además de precio está muy bien y siempre compro el mismo, como os digo, o sea que repetiré, de hecho ya tengo un bote lleno ahí. Vale, pasamos a productos para el cabello. Más o menos, como os he dicho, lo he intentado organizar. Ahora contaré cuántos hay. Cabello y cuerpo, estoy viendo, ¿eh? Bueno, a ver, tengo dos. Es que así voy más rápida. Ya he gastado este champú que lo recibí en la última Birchbox del año, la de diciembre, la que era un neceser peludito. El champú era de Jean-Claude Olivier y era Argan Sublime. Yo os decía en el vídeo, no sé yo esto qué tal me va a ir para mi pelo graso. Efectivamente, no me ha ido muy bien. El pelo lo deja muy suave, tan suave que me produce grasa. Así que, pues no lo voy a comprar. Siguen apareciendo botes de estos en Finiquitados porque ya os he contado que era parte de un tratamiento alisante que duró un lavado. Entonces, el resto de productos pues los he ido incorporando ahí a la ducha para que se vayan gastando como quieran. Lo hemos estado usando como acondicionador y ya está. Este es el paso número 2. Esto es que ha ido sin orden ni control. Pero bueno, no vuelvo a comprar este tratamiento. Los productos de Novex me gustan, pero este tratamiento no. Siguiendo con pelo, sale por aquí un protector térmico para el cabello antes de darnos la plancha o de pasarnos la plancha, de ponernos las tenacillas y esas cosas. Es de Kalos. Me costó baratísimo, pero no me gusta. No lo voy a volver a comprar. Voy a volver... bueno, tengo ahí productos que tengo que gastar. Pero en cuanto los gaste, voy a volver al que a mí me gustaba, que era de Svaskov. ¿Cómo se pronuncia eso? Que me gustaba más. Y luego también tengo este champú en seco de Merci Handy, que esto me lo envió la marca. Este es el Namaste y huele bien, me gusta. Siempre suelo tener champús en seco, no soy muy fiel a ninguna marca en concreto. Pero bueno, este de Merci Handy pues me ha gustado. Y además el tamaño está genial, pues son 100 mililitros. Esto te lo llevas si quieres de viaje o en el bolso, donde sea, para cuando lo necesites. O sea, este no, este sí. Más cositas para el pelo. Me sale otro producto de Novex, este se llama Salón Blindaje Capilar. Este lo recibí, creo, primero en una Body Box y luego en una Birch Box, si no me equivoco.
La cuestión es que he gastado uno y el otro lo he regalado, porque se me ha hecho eterno gastar esto. Es un producto que está bien, pero es un producto, es como un acondicionador sin aclarado. Es para blindar el pelo antes de pasarte la plancha. Y yo para eso prefiero un spray en vez de una crema. Creo que va muy bien para los sitios en los que hay humedad y el pelo se encrespa y eso, pero en Mordor no tenemos humedad. Entonces, no es que le haya visto yo una salida así espectacular a lo que es el producto, por lo tanto, como os digo, tenía otro y lo he regalado. Lo que quiero es quitarme esto de en medio. Me notó la voz como un poco... pero creo que es de trabajar, de hablar tanto. Y por aquí me sale esta mascarilla de coco de Hello Nature, que la recibí también en... Bueno, recibimos un champú pequeñito, creo que era una condición, en una Birchbox, y me gustó tanto que lo compré. Sería esto mismo, claro, sería una mascarilla. El caso, que me encanta. Me gusta muchísimo, huele súper bien y huele a coco bien, no a coco de este falso. Tiene un 94,5% de ingredientes de origen natural. Tiene un certificado bio y todo. Y de precio está genial. Me encanta, creo que en Druni me ha parecido a mí ver esta marca. Pero bueno, me resulta más cómodo comprarlo en Birchbox, ya sabéis. Entonces, este si no lo habéis probado, quizás os guste. Dos cositas más para el cabello. Esto lo recibí, pues de esto que haces un pedido y te mandan algo en Birchbox. Es de Beauty Protector y es un acondicionador que huele súper bien, huele dulcecito. Y el tamaño es ideal pues para llevarlo en la bolsa del gimnasio, que era donde iba. Creo que en el último finiquitado saqué otro o otros dos, no me acuerdo. Y este otro producto que también es de Novex, joder, parece que esto lo patrocina Novex. Lo recibí en una Body Box, ha estado en mi bolsa del gimnasio no sé cuántos mil millones de años. Y es un acondicionador de estos sin aclarado. No está mal, tampoco. Se aplicaba de medios a puntas, ayudaba a crecer el cabello, a fortalecerlo y eso. No está mal, pero es que tengo muchísimos productos de este estilo que son acondicionadores sin aclarado y con este no repetiría, sinceramente. Y este, pues cuando me lo manden, pues lo usaré porque está muy bien. Y aquí aparece el primer champú de Corres que compré en Birchbox, que no sé si en el vídeo en el que os decía que había comprado geles de estos, no sé si he dicho champú antes, geles de estos os decía que en la promoción venían dos. Me costó como 10 pavos, me costaron los dos, un poquito caros. Pero tienen también, si no me equivoco, certificado bio. Tiene aquí el listado de que tiene 87% de concentrado de contenido de origen natural. Este es el de, no me acuerdo, bergamota y pera. Y bueno, huele dulcecito, está bien, nos queda otro de estos. Así que bueno, pues ya sabéis por qué estoy comprando geles. Muy bien, a ver, aquí tengo otras más cosas, aquí en The Middle of Nowhere. Venga, esto mismo. Pues nada, un paquetico de algodones de estos de Bonté, de la marca Día, que ya sabéis que es el único algodón que compro ya, este, de este tamaño, porque me viene bien para retirarme el maquillaje de los ojos y para las uñas, de las manos, de los pies. Porque puedes comprar un envase de esto para meter las uñas que haces así y se limpia. El gesto ha sido penoso, pero bueno, me estáis entendiendo. ¿Pero y qué hacemos con las uñas de los pies? Así que tengo que comprar algodones. Y hablando de retirarnos el maquillaje con algodones, pues me aparece por aquí el desmaquillante de ojos bifásico de Yves Rocher, que es mi favoritísimo. No sé cuántas veces os lo he dicho y os lo seguiré diciendo. Ya he podido estrenar el último que compré, que creo que fue cuando el calendario, o así. Y luego un agua micelar chiquitina que no es la del calendario de este año, sino la del calendario del año pasado. Y este año nos ha vuelto a salir una. Esta es de la gama hidrovegetal, hidra vegetal. Y bueno, está bien, me gusta cómo huelen. Esto lo compraría, bueno, y lo sigo comprando. Esto pues sí, lo tengo, pues lo uso. Pero si no, me la hago a micelar. La uso para retirarle el pegamento a las pestañas postizas las dos veces al año que me las pongo. Pasamos a las cositas de rostro que he ido gastando. Os las voy a seguir enseñando de dos en dos porque así tardamos menos. He gastado el fluido matificante de Jouer. Lo empecé a usar en verano y lo he acabado ahora. Me gusta un montón, ya sabéis, es cosmética coreana. ¿Esta es la que tiene el loto sagrado? Creo que sí. Me encanta, la verdad, esta marca. Me gusta mucho. Y luego también el tónico de Bioven, que no se ve nada. Este lo compré en Primor por un euro. Que lleva pantenón. Pantenón, como en Grecia, ya sabéis. Pantenol. Witch hazel, que era amamelis. Y aceite de argán. La verdad es que está muy bien, no llega a ser un tónico, es como... Tiene una textura que al aplicarla no es agua, no es un tónico normal. La verdad es que me ha gustado bastante, lo que pasa es que como tengo un montón, pues seguiré usando los que tengo y lo compraría sin ningún tipo de problemas cualquiera de los dos productos. Luego tengo por aquí también un fotoprotector chiquitín que me salió, supongo, en una Birchbox, es de Isdin, pone Fusion Water, 50%, o sea, 50%. Factor 50. Y bueno, no está mal. No lo compraría, pero no está mal. Que soy así.
Mirad qué monada. Esto es una exfoliante facial de Tony Moly. ¿Tony Moly? No pone la marca en ningún sitio, pero es Tony Moly, estoy casi segura. Ay, es que huele a fresa maravillosamente bien. Como os digo, es una exfoliante facial. Es de azúcar, pero es muy liquidita. Y luego tiene como trocitos de semillas de estos que tienen en la fresa. De esos que se te quedan en los dientes, pues de eso. Y la exfoliación es muy suave y muy placentera. Lo tengo en la ducha, o lo tenía en la ducha, porque a mí me resulta más fácil aplicarme las exfoliantes. Y es muy caro para la cantidad que tiene, pero lo compraría otra vez. Es que es tan mono y huele tan bien. Lo único que ocupa un montón de sitio, todo lo de Tony Moly, que la mitad es tapa. Qué bien huele. Vale, y aquí viene cuando la matan. Tengo cuatro. ¿Cuatro solo? Tengo cuatro muestrecitas de cremitas, de estas que te dan por hacer un pedido y esas cosas, que las he querido quitar de en medio porque digo, se me van a caducar. Una es de la gama Serum Vegetal, que esta era mi gama favorita hace mucho tiempo, de Yves Rocher. Esta en concreto es la de noche y me he dado cuenta al volverla a usar que no me gusta. Me gusta más la que estoy usando actualmente, que es la verde esta, que es antipolución. Así que me ha venido bien usarlo para recordarme que antes me gustaba, pero ahora no. Luego esta la metí, yo creo, en un pedido, no sé, o me venía con lo del calendario de Adviento, no sé, la he visto como demasiado pesada para mi piel. Esta es Soin de Nuit, cuidado de noche. Anti-aging, comfort cream. Pero a mí comfort no, era como muy pesada para mi piel. Y otras dos muestritas de Joae que me las enviaron cuando me enviaron el resto de productos. Una es el fluido hidratante, que es el que estoy usando ahora, pero en tamaño grande. Que no sé por qué usé este si tengo el otro. No sé. Y esta no la había probado, que es la que tiene ginseng rojo. Y esta me ha gustado. Lo que pasa es que tiene un olor completamente diferente a las dos gamas que yo vengo utilizando, la hidratante y la matificante. Y el olor me ha chocado un poco porque es un poco raro el olor. Pero bueno, la crema está muy bien, así que a lo mejor sería hora de probar este. Vaya voz tengo, más rara. Vale, en este punto voy a meter dos pastas de dientes diferentes y parecidas. Las dos son de Oral-B, he cambiado esta marca porque me ha gustado. Lo que pasa es que para terminar de decidirme cuál me gusta más he ido comprando pues cada uno de una manera. Uno es el Perfection y el otro es Brillo Seductor. Y ahora he comprado otro que por lo menos a mi marido le gusta más. Y de entre estos dos no sabría deciros a mí cuál me ha gustado más. Porque uno lo tenía arriba y otro abajo. Dice que elimina hasta el 100% de las manchas en 3 días. Pero vamos, sí que es verdad que los dientes los mantiene en un color normal. Y luego otras dos cositas así, random. Esto es un gel de estos típicos de manos. Este no sé cómo ha llegado a mí, la verdad. No lo sé. Este pone cherry. Me clame aquí los dos idiomas. Y esto huele a señora mayor. ¿Vale? Esto no huele a cereza. No huele a cereza, huele a señora mayor. No, que no me gusta. Vamos, no me gusta. Estaba deseando gastarlo. Es que no me gusta. No, lo del olor a señora mayor no lo digo para ofender. Creo que me entendéis a lo que quiero decir. Pues un olor cansino, un olor pesado, un olor como de viejuno. No sé, no me ha gustado. He usado otros de esta marca que sí, pero este no. De hecho, ahora he sacado otro del cajón porque tengo ahí otros dos. Que ya os digo, es que no sé cómo llegan a mí. Supongo que será en los pedidos de Birchbox o algo. Y este lo llevo siempre en el bolso, sobre todo a la hora de, en el trabajo, es cuando más lo uso, básicamente. Y luego, pues el spray este de Rituals of Dao. Iba a decir otro. Ritual of Dao, que es el spray este de almohada que utilizo, que me encanta, que no es barato, pero es un caprichazo que me doy porque me apetece. Y bueno, pues ya gastaba este y he podido estrenar el otro que os enseñaba no hace mucho. Y bueno, antes de pasar a las cosas que tengo de maquillaje, os voy a enseñar otras que no tienen nada que ver, pero sí que tienen que ver. He jubilado 3 esmaltes de uñas, ¿vale? Los 3 son de Rimmel, son de los que se secan rápido en 60 segundos. Los colores, pues uno es un rojo muy oscuro, otro es un rojo bastante vivo y el otro es un color coral. Los jubilo porque están secos y porque me han salido nuevos en los calendarios de Adviento y es una tontería tener producto que está seco, que cuando te lo aplicas está pastoso en las uñas, cuando has recibido productos nuevos y cuando, aunque no los recibas, esto cuesta 1,50€ o algo así. Entonces, he visto un montón de vídeos y posts y cosas así que dicen cómo renovar tus esmaltes de uñas secos. Mi consejo aquí, desde el canal de La Llave del Baúl, yo, Silvia, os aconsejo que la mejor forma de arreglar vuestros esmaltes secos es esta. Y te compras otros. ¿Habré roto algo? Creo que no he roto nada. Bueno, y aquí me aparecen otras 3 muestritas de colonia diferentes. 2 son los viales que me salían en el calendario de Adviento de Yves Rocher, que venían a medias. El Plein Soleil no me ha gustado nada. Y Sel d'Azur sí que me ha gustado. Además es un olor que yo lo considero como unisex. Entonces, uno sí, uno no. Me han durado 2 puestas. Y este otro, que es el de Aristocracy, que lo recibíamos en la Beachbox de noviembre.
por ahí, que este me ha gustado. Un poco señorial, muy seriote, pero bueno, me ha gustado, lo he gastado sin ningún tipo de problemas. No sé, este a lo mejor me ha durado 3 puestas. Es que luego se queda ahí un poco de producto, pero no sale. Muy bien, cosas de maquillaje. Ni la he limpiado en la tapa. Por fin he gastado esta base de maquillaje de Dermacol. Matte Control, 18 horas, hasta luego, hasta nunca. O sea, no me gusta cómo huele, huele a crema de señora mayor también. Me cogí el tono 3, yo creo que hay 4 tonos solamente de esta base. El tono me quedaba bien, la cobertura no estaba mal, pero a mí no me controlaba el brillo, no me gustaba el olor y estaba deseando gastarla. Así que cuando ya hice así, no salió, dije ni la rebaño, ¿sabéis? La tiro ya. Luego, también tengo esta base de Colourpop, que era la más clarita, la que me quedaba por gastar, la Medium 90W, que, como ya os dije en el anterior finiquitados, tenía un resultado diferente a la más oscura. Es decir, la más oscura no me producía tanta grasa como esta, no lo entiendo. Porque se supone que es la misma base, la misma formulación, pero diferente color. El caso es que esta me producía más grasa que la otra. En fin, bueno, que la he gastado y hasta luego. Encantada. Están bien este tipo de bases, este formato y eso, la verdad que sí. Porque no mancha ni nada, esto te lo llevas donde sea, no se vuelca nada. Bien, siguiendo con Colourpop, pues me aparecen sus polvos para matificar o para sellar. No han estado mal, tampoco es que hayan sido mis favoritos, pero sí que es verdad que me han durado un montón y yo creo que los he tenido todo este año. No sé si los volvería a comprar. Y luego también aparece el corrector Healthy Glow, que es el que tiene como un acabado más brillante, más hidratante, de los que compré de Essence. Hasta luego, casi se cae. Preferiría reponer el mate a este. Además me quedaba muy claro y era el tono más oscuro. Mi base cushion está la BB Cream Cushion de Misa. Hasta luego. El número 27 creo que es el mío, sí. Es maravillosa, es espectacular. La cobertura, el acabado, la duración, el control que tiene sobre la grasa, el aspecto de piel estupenda que me daba. Pero pues es que es un poco cara. Entonces estoy en búsqueda, caza y captura, de una base de este estilo que se le parezca. Sigo en ello, os informaré si la encuentro. Luego me salen 2 cositas más aquí. Esto es una máscara de pestañas, es la Bad Gal Bang de Benefit. Esta me sale, no, esto de alguna revista, seguro. No está mal, tiene el cepillo de silicona, o sea, quiero decir, no está mal. La máscara está genial, a pesar de tener el cepillo de silicona. Eso era lo que yo quería decir. Te da un volumen maravilloso. La he estado llevando de viaje en verano también y eso, o sea que me ha durado un montón y la volvería a repetir sin ningún género de dudas. Luego tengo este lápiz de LOC, ¿vale? Que era uno de los que me quedaban del Project Pan de no sé qué año. Solo me quedan estos lápices. Y es que ya no le puedo sacar punta, ¿vale? El que me diga que se le puede sacar punta a esto, se lo mando a casa y que lo intente. Que no se puede sacar punta a esto. Este era el color Express Me y era como un tono marroncito, como con brillitos. Y al final de tenerlo descubrí que molaba más, o sea, aplicarlo en el párpado y sobre el párpado poner sombras marrones, por ejemplo, y cogían una intensidad que flipabas. Pero bueno, lo descubrí tarde. Esto no se me ha gastado, pero lo tiro. Es la máscara de pestañas que compré yo de Leticia Well. No puedo con ella, no me gusta. Ya creo que en el vídeo en el que os la enseñé os decía que... Pues sigo pensando lo mismo, no me gusta. Nada. Así que, ¿para qué voy a tener ahí una máscara ocupándome espacio si no la uso? Además tenía como esas microfibras que se supone que te hacían las pestañas más gordas o más gruesas. Y no, que a mí se me metían en el ojo y me estorbaban un montón. Así que hasta luego, sí, Yusu. Y un colorete de cargo que se me estaba gastando hasta que se me cayó al suelo y se me reventó. Así que pues lo he jubilado. No sé siquiera si se va a ver algo. No se ve nada. Es que se cayó al suelo y se reventó. Así que lo siento. Este me gustaba mucho. Y pasamos al último tramo del vídeo, que ya sabéis que, como siempre, son las mascarillas. Antes de pasar a las mascarillas, voy a enseñaros estas 2 cositas que también las jubilo. Esta es una esponjita de estas, una Konjac. Esto yo no sé si me costó 1 euro y algo en Primor. No me acuerdo ni de qué marca era, pero estaba bien. Lo que pasa es que esto hay que renovarlo cada ciertos meses, creo que son 2 meses. Porque se empiezan a poner muy pochas y muy asquerosas, entonces es mejor renovarla, ¿vale? Tampoco salen tan caras. Entonces, pues nada, hasta luego. Ahora estoy con la otra moradita. Y esto que lo recibimos en una Birchbox, que lo tengo aquí dentro porque me da vergüenza enseñároslo, que era como una especie de esponja exfoliante, que la verdad es que foliaba mucho, era un poco bestia,
pero que a mí me ayudaba pues a eliminar así muy bien el maquillaje y eso, y la he estado usando un montón de tiempo, lo que pasa es que ya está, que da asco verla, ¿vale? Entonces pues la jubilo. Pero vamos, que me ha gustado. Yo no daba un duro por este producto y está bien. After Spa se llama, pues está muy bien. ¡Wow! Mascarillas en tamaño grande. Ya era hora de gastar mascarillas, que tengo muchísimas. Bueno, a ver, empiezo por esta. Esta es cosmética coreana. Esta es una mascarilla peel-off dorada de oro y calabaza. De esta tengo hasta un vídeo en el canal probándola y todo hace mogollón de tiempo. Y la verdad es que tenía ganas de gastarla porque llevaba mucho tiempo abierta y para dar paso a nuevos productos, como siempre os digo. Me ha gustado y ha durado mucho, mucho, mucho. Se me ha hecho hasta largo ya acabarla. Pero son de estas que se retiran con mucho amor, ¿sabes? No se agarran a tu piel. Estas te las puedes dar por todo el rostro. Es de la marca Too Cool for School. Y quizá la volvería a comprar, pero a lo mejor de estas que son como monodosis, ¿sabes? Para no cansarme de ella, porque la mascarilla está bien, pero como que me termino cansando algunas veces de los productos, ya lo sabéis. Esta, lo único malo que tengo que decir es que olía como alcohol cuando te la dabas. Y esta, que os la he enseñado 700 veces diciendo que es de mis mascarillas favoritas, y un día, pues nos quisimos poner monos mi marido y yo, nos dimos la mascarilla y al retirarnos la mascarilla teníamos la cara roja por aquí, por aquí, por aquí, y nunca le había pasado a esta mascarilla, o sea, esta mascarilla no tiene ese efecto. Que hay algunas que te pueden poner la piel un poquito roja y luego se te va, pero no, nos tuvimos que dar aloe vera y todo para quitarnos esa rojez y ese ardor. Y le dije a Oscar, esto está caducado, seguro, porque esa reacción no me la había dado nunca. También es verdad que lleva abierta mucho, mucho tiempo. Entonces la jubilo. Y aprovecho para deciros que si a vosotras os pasa con algún producto que llevéis mucho tiempo abierto y veis que o huele raro, la textura es rara os produce algo así en la piel, la jubiléis inmediatamente. Por muy bonito que sea el producto, por muy caro que haya sido, por mucho que os guste, jubilarlo, tío. Porque vamos, es lo de mi piel enrojecida así, yo que tengo la piel como los lagartos, a mí me sorprendió bastante. En fin, que la jubilo. Ha estado muy bien mientras duró. Luego mirad, a mí me sale por aquí esta mascarilla de carbón activado de... No me acuerdo de la marca esta, macho. Cougar. Esta hasta os enseñé... Es que caso que huele bien la jodida. Os enseñé una fotito en Instagram y todo. Por cierto, seguidme en Instagram, ¿eh? Ahí también estoy dándolo todo. Es una mascarilla 3 en 1. Detoxificante, desinfectante y luminosidad. Tenía una textura como entre cremosa y gel, un poco rara, de color gris. Y luego tenía como partículas gorditas que yo diría que era carbón directamente, ¿sabéis? Entonces tú te la dejabas en la piel así, se medio secaba. Y luego al retirarla con las típicas esponjitas estas, con las que yo me retiro las mascarillas, hacías la exfoliación. Era un todo en uno muy, muy completo. Y bueno, pues me ha gustado un montón y la repetiría, sí. Por aquí me aparecen también estas tiras para la nariz de Beauty Formulas. Yo normalmente compro, yo creo que es de esta misma marca, pero las que son de Tea Tree. Pero el día que fui a Primor Mordor no había y compré estas. Creo que estas me costaron 1,50€, lo ponía aquí atrás. Vienen 6 y no me ha gustado tanto como las otras. Que cuestan 1€, vendrán las mismas y me gusta más su efecto. Es como que me limpia más los poros. Esta... no. Así que el otro día estuve allí buscando las que me gustan y no estaban. Estaban estas, no tenía y aún así no me traje. Porque es como, no me gustáis ni para un apaño. O sea, no, está mal. ¿Qué es lo que he hecho para poderme limpiar un poquito los poritos porque esto no me venía bien? Pues utilizar esta mascarilla que recibimos en una Birchbox, también ya no se hace el tiempo, que son de estas peel-off, pero esta sí se agarra. Y la uso solamente en la nariz, yo ni me la pongo en la barbilla, ni en la frente, ni en ningún sitio, yo aquí en la nariz. Y bueno, pues me ha gustado, la verdad es que sí. Mejor que comprar un bote grande de estos peel-off negros, porque al final solo te lo vas a poner aquí, pues comprártelo así, rollo monodosis, mola más. Luego tú le pegas aquí un doblado, ¿sabéis? Y pues va aguantando bien. Así que esta la volvería a comprar. ¿He dicho que era de Bioben? Bueno, pues si no lo digo ahora. De Bioben también me sale esto, que son unos parches de carbón para los ojos. Llevan colágeno, ginseng y árbol de té. Aceite de árbol de té. Y más. Dice. No sé qué deciros. Creo que debería utilizar otros para poder dar un veredicto final. Porque creo recordar que cuando me los puse, como que la zona de los ojos me escocía un poquito. Entonces no sabría deciros si sí, si no, regular, mal, tendría que volverlos a probar para definir ya mi concepto sobre los parches estos. Pero bueno, ya sabéis que me gusta mucho comprar parches individuales porque me los pongo de higos a peras y se me secan. Si compro botes de esos que te tienes que poner una cada día, a ver si me entendéis. Luego tengo estos otros parches para los ojos que ya son los últimos que vais a ver, creo. Siempre os enseño uno, dos o tres de estos.
Y esta que es de esos que suman un labio y que ayudan a hidratar los labios. Las dos las compré en AliExpress al mismo vendedor. Esto ya lo he sacado un millón de veces, está muy bien. Y esto pues también. Y ya por último me quedan estas tres mascarillitas. Esta me la enviaron desde Oniris. Esta lo que hacía era controlar el exceso de sebo. Tenía orquídea. Estas son de las de After Work, Hard Work, que la compré hace poco. Os la enseñaba también en el haul este, yo creo que de Black Friday o por ahí. Que uno de estos días que llegué tan cansada del trabajo, lo que hice fue ponérmelo. Ay, muy a gustito. Y la última de las de IDC Institute, estas de Janssen. En fin, no están mal, pero es que tengo ahora un mogollón de mascarillas por probar, así que no repetiría con estas de IDC Institute. Y ahora voy a contar todo lo que hay ahí. 2 hours later. 62. 62 finiquitados entre noviembre y diciembre. Y empezamos la nueva cuenta ahora en enero. Ahora es el momento en el que vosotras y vosotros me decís en comentarios cuántos habéis conseguido gastar. Ya os he dicho, esto no es una competición, es solo un reto. Es proponernos gastar cosas, lo que sea, muestras, sobrecitos, cosas de un solo uso, lo que sea. Hay que quitarse material de en medio porque al final vamos acumulando producto que incluso se nos puede caducar, como me ha pasado a mí. Y hay que abrir hueco, hay que renovar. Eso da siempre muchas energías. Eso quiero pensar yo para seguir comprando. Madre mía, en fin. Somos unas ansias. Y ya está, hasta aquí el primer vídeo del año. Espero que nos depare un año magnífico en cuanto a contenido, hablo de canal, y gente nueva por aquí. Y luego ya a nivel personal, pues espero que para mí, para vosotros, sea un año espectacular. Me encanta, es un año par. Tiene mi número favorito 2 veces. ¿A qué es el 0 el número favorito mío? ¡Oh! No sé si lo he dicho alguna vez, es el 2, no tengo ningún tipo de problema. Tiene 2 veces mi número favorito. Yo espero que este año 2020 me traiga cosas maravillosas. Y por supuesto, a vosotros también. Lo iremos viendo por aquí y nos iremos retroalimentando. Muchas gracias por estar un año más aquí conmigo. Y Robustiana... ¡Ay, que se me olvida Robustiana! ¡Ay, la Robus, que se me olvidaba! ¡A mi chica! ¡Ay, no puede ser! El día que no saque Robustiana en el canal, me veo ahí comentarios diciendo ¡No ha salido Robustiana! ¡No ha salido Robustiana! Y a los que me decís que no sale Robustiana es que no llegáis hasta el final del vídeo, obvio. Hoy casi se me olvida sacarte Robus, pero bueno, ya estás aquí. ¿Qué os iba a decir? Ah, sí, que ya mismo es la noche de Reyes. ¿Qué os habéis pedido? Yo le he pedido a los Reyes que se acabe ya la Navidad. A ver si me lo conceden. Es una broma que hago todos los años. De verdad que la Navidad viviéndola en comercio es muy diferente a viviéndola de... Menos mal que solo una vez al año. Que ya está, Robus, ya no les cuento más mi vida, ya lo sé. Nada, despídete y diles que nos vemos el sábado que viene, a las 2:30 en el canal, y que no falten. Y que se suscriban, díselo. Hacerle caso a la llama, que si no hace ahí... Eso no lo has hecho nunca, ni lo hagas, ¿eh? Eso no. Bueno, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! Adiós.